Estamos en Peralta, donde hoy toda la juventud celebra el Día de las Peñas. Para eso, como todos los años, primero han organizado una comida popular y luego terminarán en la Plaza de Toros con un concurso de Grand Prix. También este año, como novedad, hay concurso de disfraces. Estamos un poquito aburridos todos. Madre, ¿por qué? No vamos para casa, tampoco hay mucho en este pueblo. ¿No vais a salir a torear a las vacas? Sí, estamos contratados por el ayuntamiento. ¿Cuánto os ha costado hacer estos disfraces tan conseguidos? 5 minutos, Marina. Vale. Pasarlo muy bien. ¿Habéis estado pensando este disfraz? Pocos, no muchos. ¿Y cuánto rato os ha costado hacerlo? 2 días. ¿Y creéis que tenéis posibilidades para ganar el concurso de disfraces? Sí, claro. No sé. Creo que no hay. Sí, hay, sí hay. Pues sí. Ah, pues seguramente sí, hombre. Pues mucha suerte. Gracias. ¿Vais a salir a torear en la plaza o no? No. Si no podemos, ¿cómo quieres? Se puede. Porque sois todavía menores de 16. Hombre. Si podría, saldría. Pues pasarlo muy bien y de aquí a un par de años saldréis. Igualmente. A escasos minutos de empezar la Plaza de Toros, podéis observar cómo las peñas de la localidad de Peralta se preparan para disfrutar del Grand Prix. Buenas. ¿Hay nervios antes de salir a la Grand Prix? Me entrevistáis todos los años, ya vale. ¿Os puedes contar un poco cómo hacéis tu cuadrilla para diferenciar quién sale a jugar cada juego? No tenemos ni idea, luego decidimos que no nos importa a nosotros. Sobre la marcha y cómo va saliendo. Sí, cómo va saliendo. ¿Sabes cuántas cuadrillas van a salir este año a jugar? 4. Azules, verdes, amarillos y rojos. ¿Cuántos años tenéis los integrantes? 17. ¿Los demás? Pues uno menos y uno más. ¿Tienes muchos nervios o no? ¿Te da igual? No, me da igual. ¿No te da miedo que te dé un golpe a la vaca? No pasa nada. Pasa nada. No, que está la ambulancia ahí muy bien. Es que tengáis mucha suerte y ojalá ganéis. Gracias. Ahí como ven ustedes, mis compañeros siempre están atentos para intentar que no se pueda nada. A ver, déjala, déjala, vamos chicos. ¿Qué tal has vivido este momento del balancín? Bueno, bien, un poco de nervios al principio, pero bien. Lo habéis hecho muy bien, la verdad es que sí. Gracias. Y aparte de nervios, ¿qué has sentido? Aparte de eso, ¿no te acuerdas de tu madre ni de los que están en la grada? Se los oye cuando gritan. Pero también oirás el apoyo, ¿no? Aparte de los gritos. Claro, claro.
Y pues mucha suerte y espero que ganéis. Muchas gracias. ¿Os veis con posibilidades o no? ¿Eh? ¿Os veis con no. posibilidades o no? No hemos venido con ninguna, pero bueno, si sí, hay que, alguna, hay alguna. Sin a participar y a pasar buen rato. Eso es lo importante. Si seguís bailando con el balancín y la baisola, no os hace falta casi ni que lo acepte. Ahí, sigue el azul, sigue la llámara, ido moviendo, ahí. Vamos, ahí. Mirita la reina, parecía fácil. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1, 0, tiempo chicos, tiempo, no te quites así, quítasela, dale, dale con las manos, vamos, échame más agua que tiene poca agua, tiene poco agua, échame más agua, vamos, mira, parece un pato, vamos a esperar para que se note que estamos en fiestas, hombre, vamos a animarle de que parece el patito, mira. Pero ponte la capucha y ya no se falta nada de todo. Seguimos. Él sigue, él va a su bola, claro. No quería cuatro, sino cinco, que él quería otra más. No hay problema. Buah, mucho calor. Mucho calor, nervios, nada. Que va, mucha risa. Eres muy valiente, ¿no, Miguel? Soy muy valiente yo. ¿Y este piscinazo que te han dado ahora? No ¿por sé, qué? Dímelo tú. Por favor, hoy es el Día de las Peñas, ¿qué significa esto para ti? Fiesta, como todos los días, vaya, pero hoy más. ¿Y cómo decidisteis participar en el Grand Prix? Desde el año pasado queríamos, pues este año también. Este año que ya tenéis la edad y esas cosas, ¿no? Sí, el año pasado también, pero bueno, este año mejor. ¿Y os veis con posibilidades de ganar o no? Bueno, más o menos sí. ¿O solamente venís aquí a The Diver y ya está? Primero empezamos yendo a ganar y luego... a pasarlo bien. Vamos chicos. Vamos chicos. Venga, va. Se nos va a cansar la pincha, Da igual el color de la pincha. Da su al equipo verde y al equipo amarillo,